sea el de clase que quieres bajar. ¿Pero si aplica? Está bien, cabrón, pero no hay que presumir. ¿Acaso estás tratando? ¡Ah! ¡Qué caro palo son! ¡Oh! ¡No te molestes, puto! ¡Papá! ¡Que viva el rey! ¡No! ¿What happened? Pinche cerote, güey. ¿Qué cerote eres, güey? Andrés lo hizo dos veces, güey. Pero ya estaba cargando mi testículo, güey. No seas mamón. ¿Lo puedes detener, güey? Sí, te puedes detener. Pero sí, pero no me acordaba en ese momento. Se le apetece. Pinche Andrés culero. Apenas se brincó. Parece que brincó como dos tortillas, güey. Y justo en ese espacio empecé a pasar yo. No alcanzaste a pasar. Los tortillas, güey, no seas mamón. Te diría, fíjate la repetición, pero ya pasó. Así. Andrés, ¿lo vio? La madre. Ah, verga, no puedo hacer reversal de eso. Yo lo vi. Uy, uy, mando su siguiente. Una oportunidad, Andrés, de hacer algo más con tu vida. Vale, güey. ¡No! Bueno. Ese, güey, déjame respirar, Cristian. Le perdí el culo. Creció un botón, güey. Lo siento, güey. Empecé como una vuelta de noche y terminé como un girasol, güey.
¿Espera qué? Que le florearon el culo. Sí, güey. Oh. Así es, niño, se le florearon el culo. ¿Puedes comerte el micrófono, Persson? ¡Ah, es mi estilo! ¡Es mi estilo! A la verga, sonó mi voz de nuevo. Es que se acercan los audífonos. Si le das muy fuerte, pues se acercan muy fuerte. ¡Ay, no me digas más!